De Patrulla del Aire del día de hoy, don Abraham Limón Campaña. Hola, muy buenos días, un placer estar con ustedes. Qué bien que este inicio de semana, pues se va a enterar de muchas cosas que de veras no tendría por qué pasar tanto si se cuida un poco y entiende que la seguridad somos todos. Está Brian Cárdenas en los controles, y ahorita yo creo que no tarda en llegar Melisa García, pero bueno, ahorita por lo pronto se va a tener que conformar con la fealdad aquí presente. Hay mucha información, fue un fin de semana complicado. Hoy llega el presidente de la República, más cerquita. Oye, ¿sabes qué? No bajé mi computadora. ¿Cómo que no la bajaste? ¿No la bajaste de tu bolsa? No, más bien la saqué. ¿De la bolsa? Así es. Pero bueno, no, hay mucha información relacionada con esto de seguridad pública, de radiopatrulla.com, de La Voz de la Frontera, de Tribuna de San Luis, el Diario del Mexicano, La Crónica, ni se diga. Así es que hay bastante información relacionada con el tema de seguridad. Por lo pronto, déjeme decirle que ya se reportó David Jaimes, y nos dice que es santo de... Ay Dios, esta cosa se trabó. Ahí está. Nos dice don David Jaimes que hoy es santo de... Ay, no lo hay, aquí está. Hola Juan, saludos a todos, feliz inicio de semana. Hoy 24 de julio, no es el mero día de San Juan, el otro es de julio. Fue el pasado. Es santo de Teresa, Cristina y Cristóbal. Tere Trigueros, Cristóbal García Carrillo. Mi amigo Cristóbal, Juan Cristóbal Aguilar, que se nos adelantó, no, más bien lo adelantaron a balazos, pero bueno. Mi hijo cumplió el viernes 7. ¿Quién? El Abraham. ¿Y se te olvidó? No, qué más. Barbaridad. No, ventanearlo se me olvidó, pero no se me olvidó hacerle un pastelito y cantar las mañanitas. ¿Y la invitación no llegó? Era de lodo. ¿De lodo el pastel? Uh-huh. ¿Por qué? Pues nomás. ¿Cuántos Abraham son en tu casa? Todos. ¿Dos? Uh-huh. ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? Cuatro Abrahams tiene aquí el señor. Digo, para que vean más o menos cómo se las gasta aquí el joven, pero bueno. Saludos a David Jaimes, ahí andan elegido Querétaro, a todo lo que da el muchacho, y a su señora madre Ofelia o Olivia. Olivia Jaimes, le mandamos un saludo. Mucha información, Abraham Limón Campaña, ¿qué tienes? Juan, pues como lo acabas de decir, muchísima información, una de ellas y muy importante, porque invitan a que denuncias a aquella persona que se estacione en los espacios para discapacitados, y si no quiere entender la gente, pues son 1,000 y tantos pesos de multa y no hay descuento. Encarcelan a 3 violentos ladrones, Juan, y afinan la asignación de recursos federales aquí en seguridad pública, nos dice el alcalde Gustavo Sánchez Vázquez, y atrapan a 2 asaltantes. Uno tiene apenas 17 años, Juan. Le tengo otro de 15. ¿Cuál? También, un ratito más lo... No, hombre. Sí, eran el tío y el sobrino de Tijuana, andaban robando aquí en Mexicali, mira. Ah, mira qué batalloso. Y buscan ayuda para familias afectadas por el siniestro, o sea, por un incendio, Juan. Y de una nota de la Trifulca de San Luis, fíjate que tienen a un mondrigo con un rifle, ¿y sabes qué decía? ¿Qué? Que porque tiene problemas con pandilleros del lugar. Ah, ¿esto en dónde? ¿En San Luis? ¿De San Luis? Mira tú. ¿Cómo ves? Pues, esto y muchas cosas más, Juan, vamos a tener que decirles el día de hoy. Como tú dijiste, fue un fin de semana pues muy cruel, porque también nos aumentaron los delitos aquí en la capital. Así que esperemos que pues que la gente entienda que, y se ponga la camisa de denunciar, y se dé cuenta que la seguridad somos todos. Bien, y también le vamos a contar que en el retén de allá de la autopista 86, ya casi llegando a Salton City, detuvieron a una persona que llevaba metanfetamina en el tanque de gasolina y ya lo tienen detenido. Arman pochos, una balacera allá en Rosarito. Mira qué mal está el turismo en Rosarito. ¿Cómo? Yo me acuerdo con una ciudad bonita, se paseaba todo el mundo muy a gusto. Llegas a los antros a Rosarito o a los lugares de diversión, está lleno de esos pochos. Pero no porque, o sea, no en el sentido despectivo de la palabra. Pochos porque son de esas personas tatuadas, tipo pandilleros, que de verdad, o sea, desde que los ves con shorts aguados, calcetas, tenis blancos, y con un aire de perdonavidas. ¡Ah, ya llegó! ¡Ya! ¡Detenga la puerta! ¡Ya está aquí! ¡Sí, no! Para toda la transmisión, por favor, Cárdenas. Hay que empezar de nuevo cuenta. A ver, pasó ya.
Buenos días. Ahora lo bueno que se peinó. Sí, vamos, ¿no? Empezamos de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Ya estamos aquí en Radio Patrulla del Aire. Y la que está Melissa García. Es Melissa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Excelente inicio de semana. Y todo lo demás ya se lo contamos y tenemos bastante, bastante información. Le estaba dando el resumen. Fíjese que se nos puso malo el borreguito cimarrón, ese que rescatamos de la sierra. Pues que ya está ruco, pues. Sí, magra. Se está ruco, prieto y está quedando pelón. Entonces, pobre ya, ¿no? Qué batalloso. El borreguito cimarrón. Pero volteate, Juan. Bueno, pues bueno, vale, que no... otra vez. Está prieto, cornuto, antes otra cosa. Prieto, se está quedando pelón, ya está ruco. Entonces, pues, no se ofende ella. Sí, pero. Tengo que hablar con mi señora. Ella es muy blanca. Dijiste prieto. ¿Y el borrego no es prieto? Acuérdate que el venado con la prieta, este borrego está cimarrón. Pero el borrego no es con la prieta. No, no. Uh-huh. El borrego es el borrego y nada. Así es. Pero bueno, seguimos con información. Fíjese que hubo un accidente allá en Villa Colonial y una persona perdió la vida. Iba a toda velocidad, agarró una vuelta, se volcó. Desafortunadamente no llevaba el cinturón, se volcó y perdió la vida. Le contaremos también que allá en lo que es Constellation Brand, hubo una intensa movilización porque, pues, que si detenían, que si no detenían a unos seguidores de ahí de lo que es el Mexicali Resiste, porque andan en Zumba. A final de cuentas no los detuvieron, pero se dieron por, es que nos taparon el libre paso y no nos dejaban pasar y nos tenían secuestrados y llore y llore. Bueno, lo que para ellos, lo que es de aquí para allá, no es lo mismo de allá para acá. Ellos sí pudieron impedir el paso de un montón de gente y cuando a ellos unas patrullas y un vehículo se les cerraron, se querían morir. Entonces, bueno, pues no es lo mismo atrás que en Ancas. La Mazo deja 3 heridos allá en la colonia Carranza. También le vamos a contar que rápidos, jariosos y rateros. Va a ver por qué. En más información, ladrones víctimas de la tecnología. Todo esto es información de radiopatrulla.com. K9 motiva a los niños en curso de verano. Llegaron los perritos de 4 patas. Hay perritos de 2 patas. Los policías y les dieron a los muchachos enseñanza importante. Sobre todo que, híjole, los delincuentes se las van a ver feas cuando se pongan en contra de ellos. Cayó el papi por matar al ángel. También le vamos a contar que llevaban metanfetamina al norte y también los detuvieron. Esto ya en la 86 también. Luego acá en la ciudad de Tijuana, en el aeropuerto, localizaron mota. Andan las autoridades a todo lo que dan. Impacta un auto y mata, auto fantasma y mata a un ciclista. Flota cadáver de mujer en el canal. Estaba amarrada del cuello. Peatón arrollado y está grave. Esto también aquí en la calzada Terán y calzada Independencia. Y bueno, mucha información. Ya sabe, el viernes le contábamos que los de Mexicali Resiste andaban que sí, que no, que sí nos quitamos, que no nos quitamos. Finalmente, en las 7 de la tarde, más o menos noche, se armó un operativo relacionado con esto para poder franquear el acceso a los tanques a Constellation y se armó la rebambaramba. Usted ya ha visto, digo, si estuvo en las noticias, usted ya habrá visto todo lo que pasó en la televisión, en la radio, en los periódicos, pero aquí le tendremos un pequeño resumen de qué fue lo que pasó y que tras amagos pues se franqueó el paso a los tanques de Constellation. Los de Mexicali Resiste se tiraron al suelo, solo hubo 3 detenidos, afortunadamente no hay lesionados, prevaleció la cordura y pues inclusive el Consejo Coordinador Empresarial está felicitando al gobernador por haber tomado esta decisión. Son decires. También los de Constellation están muy contentos, pero los que no están nada contentos son los de Mexicali Resiste, que ahorita, en estos momentos, están citando ahí, bueno, citaron desde las 8 de la mañana ahí en lo que es el monumento a Vicente Guerrero, para de ahí emprender una caravana y dirigirse hasta las instalaciones de Constellation Brand. Eso es lo que dijeron. Hay que recordar que hoy llega el presidente de la República y va a estar en el ejido Jiquilpan presidiendo una reunión agrícola. Ahí van a inaugurar lo que es el canal. Pues se supone que era el 4 de abril, pero ya ahora me dijeron que ya le cambiaron de nombre. Ahora, ya no es 4, ahora es 27 de enero, por el día del asalto a las tierras. El caso es que el nombre que le pongan es una obra muy importante que hacía falta en el Valle de Mexicali. Dice Rigoberto Campos, que es otro de los de Mexicali Resiste, que es una obra inconclusa y que pues que van a inaugurar el presidente. Pero bueno, esto y más te lo estaremos contando aquí en Radio Patrulla
del aire. Por lo pronto ya llegó la parte bonita de este programa. Otra vez buenos días. Sobre todo para que ya empecemos con la información contigo. Claro, desde radiopatrulla.com, ladrones víctimas de la tecnología. Atarantados ladrones fueron pescados por las autoridades de la tecnología, ya que se robaron un pickup en la avenida Álamo Temblón de la colonia Corregidora Norte, ya que en el vehículo se le fue el celular al dueño, que tiene un GPS, con lo que se logró la captura de José Roberto, de 42, y Alejandro, de 36 años de edad, por el presunto delito de robo de vehículo. Tras el reporte del C4 por parte de la víctima acerca de la ubicación en donde se encontraba su vehículo robado, los agentes hicieron presencia al lugar, en el cual se entrevistaron con el afectado, el cual les comentó que se encontraba en el Calimax de Villaverde cuando su automóvil pickup Mazda modelo 2000 color blanco fue robado. Los ladrones no se percataron de que el dueño dejó su celular, el cual transmitía su posición gracias al GPS, lo que permitió que se le pudiera seguir el rastro a estos malandrines. Al momento de que las autoridades se hicieran presente en la ubicación que estaba arrojando el aparato, lograron localizarlo estacionado en la calle Álamo, el número 3168, y junto a él estaban los dos sujetos, quienes ya se encontraban inspeccionando el carro, dado a que tenían ya el cofre abierto. Ajá. Seguimos con información con don Abraham Limón Campaña. Juan, te voy a una nota de la tribuna de San Luis, donde nos dicen que detienen un móndrigo porque traía un rifle. Este dijo que lo cargaba porque tiene problemas con pandilleros del lugar, pero él no creas que le dicen el Scrappy, así que no es una linda palomita. Scrappy. ¿Cómo? Scrappy. Y ya lo han detenido ese cliente de aquí de Radio Patrulla, cada rato lo mencionamos. Mire, scrap es basura o algo que sobra, no sirve en inglés, del inglés al español. Y el scrappy es como basurita. Entonces es como que algo muy, muy sin embargo. Pues así está este tipo, acá rato lo detienen, pero bueno. Fíjate que elementos de la delegación 3 y unidades policiales de la base de operaciones mixtas lograron la detención de este móndrigo que portaba un arma de fuego. Esto se realizó en las inmediaciones del fraccionamiento Chulavista 1, luego que vecinos del lugar reportaron al 911 que este sujeto amenazaba a los hombres y mujeres que pasaban por el lugar. Entonces la unidad oficial 2152, que vigilaba a dicho sector, recibió una llamada por parte del centro de control y mando, o sea C4, que se evocara a la altura del parque comunitario, al área donde fue visto un hombre de complexión delgada, vestido una camiseta color naranja y un pantaloncillo corto color café, a cuadros, y traía entre sus manos una escopeta. A salvaje, cuando llegaron los elementos municipales al lugar en referencia, lograron detectar a este móndrigo, mismo que al notar su presencia y agarra por fuerza de piernas hacia el norte, llevándose entre sus manos el arma, por lo que los oficiales descendieron de las unidades y lograron alcanzarlo sin perderlo de vista. Finalmente fue interceptado en cerrada oasis del fraccionamiento Torres de la Colonia Nueva, lugar donde lo controlaron y lo pusieron bajo custodia. Así mismo, los uniformados le encontraron la escopeta Sears Redbook, calibre 16, Sears Redbook. Ok, no, okay. Son de las buenas. Very nice flower. Okay. Fíjate que es una escopeta calibre 16, por lo que el ahora detenido Moisés, alias el Scrappy, de 18 años, cuenta con domicilio en la colonia del Bosque, o sea que andaba lejitos de su casa. Enfrentará posiblemente el cargo de portar un arma de fuego exclusivo para el uso de las Fuerzas Armadas. Al cuestionarle al Scrappy el motivo del traer el arma, solo se limitó a contestar que tenía problemas con los cholos de ese fraccionamiento, por lo que fue trasladado hasta la comandancia municipal, donde el juez ordenó su detención y puso a disposición a este jovencito de la gente del Ministerio Público de la Federación. Tenemos una llamada a sus órdenes, buenos días. Muy buenos días, señor Galván, habla la señora Ojeda. La señora Ojeda, a sus órdenes. Oye, estoy muy desilusionada del sistema y de los medios de comunicación. A ver, cuénteme. Vamos a enseñar los policías, el día que se cae el agua, no van a tener agua. Nadie va a tener agua, ni los soldados, porque somos tan agachados. ¿A qué le tenemos miedo? De veras, hay que luchar. Nos ponen en muestra en las revistas que somos los primeros en el mundo en que estamos luchando por lo que se va a luchar entre poco en todo el mundo. Ustedes deben de ser parciales. Hay que tener el ejemplo de la Norma Bustamante. Muy aparte de ser comentarista del seno de noticias, dijo: yo soy cachanilla y no estoy de acuerdo que nos quiten el agua. Hay que tener valor, que no es purista.
a todos los mexicalienses. No tenemos dinero, con 100 pesos ustedes que van a poner una cisterna, van a poner su, para que sale el agua, si la luz es tan cara, tiene que tener bomba. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos dormimos? Uno, por ejemplo, la gente que tiene dinero, pues muy bien, nos vamos a otro estado. Pero la gente pobre, ¿qué va a hacer la gente pobre? Es la que debe salir a luchar, salir a la calle, no quedarse callado, decir, ¡ay, el fútbol! Para la bola de nacos que tenemos como futbolistas, no es justo, de veras, el pueblo mexicano debe luchar, que no nos quiten nada, que no nos vendan los litorales, que no se roben el petróleo, porque todo eso es de la nación, no es de ningún naco que esté en el poder, porque son unos nacos, bola de rateros. Y la gente, ¿a quién le tienen miedo? Si nunca en su vida ha comido como debe de comer, alguien, un día que no come y que salga a luchar, no le va a pasar nada. De veras, es una vergüenza que está vieja está uno, más desilusionado está uno, de la gente y del poder. Es todo, muchas gracias. Gracias a usted por hablar, y ahí está su opinión al aire. El asunto no es que se tomen o no partido, o sea, los medios de comunicación damos a conocer lo que la gente da a conocer. De repente si estamos de acuerdo o no, o nuestra posición a veces como comunicadores es muy irrelevante, tenemos que decir lo que la gente dice, y cuando la autoridad dice algo, y cuando los empresarios dicen algo, o como cuando la señora Ojeda dice algo, pues lo decimos, o se abre el foro público para que se diga. A veces lo que nosotros opinemos como personas, como si como personas, miembros de esta sociedad, pues es muy personal lo que la opinión que tengamos, y como medio de comunicación tenemos que respetar la opinión de todos. Y mire, tras varios amagos, que esto ocurrió el viernes, se lo estábamos contando en vivo con Israel García desde allá, desde la zona de Constellation, bueno, finalmente se dio el desalojo y se franqueó el paso a los tanques de Constellation, tras una serie pues de situaciones que iniciaron desde la madrugada del viernes, y que finalmente las autoridades de los tres niveles de gobierno rompieron el bloqueo que se hacía, que desde hacía semanas mantenían los manifestantes para evitar que varios tanques ingresaran a las instalaciones, por lo que con la presencia de los medios de comunicación, integrantes de los derechos humanos y diferentes personalidades o gente de los grupos aquí, de grupos sociales, se logró pues por parte de las autoridades abrir el paso por la fuerza para los camiones que ingresaran pues a las instalaciones de Constellation Brands. Esto ocurrió al atardecer del viernes. Agentes municipales, ministeriales y estatales habilitados, algunos con equipos antimotines, y los federales, eso sí, a la expectativa, bien cachetones, eso en las patrullas. Al filo de las 18 horas se colocaron al frente del primer tractocamión que enganchó la plataforma donde estaba el tanque e inició la marcha. Esto generó una rebambaramba ahí entre los manifestantes y los policías, y los gendarmes le iban abriendo el paso ante la resistencia de los manifestantes. Dos hombres y una mujer de plano se tiraron al suelo al paso de los camiones, pero fueron levantados en vilo por los agentes y los subieron a una panel para ser llevados al Ministerio Público. Hubo manotazos, hubo mentadas, gritos, jaloneo, bueno, hasta patadas, pero a final de cuentas se rompió el bloqueo y los tanques ingresaron a la planta. Los manifestantes se fueron luego a la comandancia de Terán y Anáhuac para exigir ruidosamente, incluso ingresaron a la comandancia para exigir la liberación de sus compañeros detenidos. Esta liberación se dio hasta el día siguiente allá en la Procuraduría General de la República, ya que fueron canalizados para aquella instancia acusados de obstrucción de las vías federales de comunicación. Allá se les declaró una fianza, no supimos exactamente qué pasó, pero finalmente fueron liberados para pues que sigan su lucha, y hoy en unos momentos más andarán allí haciéndole el ruido al presidente de la República, que estará aquí en Mexicali supuestamente para traernos albricias. Esperemos que nomás no sean cosas banales. Por lo pronto seguimos con información con Melissa García. Yo sí me quedé muy consternada con la llamada de la señora Ojeda. Un abrazo, señora Ojeda. Y cómo no, sí podemos hacer todavía la lucha, siendo buenos ciudadanos, reportando, denunciando. No está sola, y sobre todo no estamos solos, somos un pueblo unido que podemos hacer pequeños, grandes cambios, ¿no? Empezando con uno mismo y llamando, haciéndose
Para eso creo yo que son los medios de comunicación, para que usted se comunique, para que usted exprese todo lo que usted siente y que se dé cuenta que no está solo, que habemos personas que apoyamos o no la causa de una manera directa o indirectamente, pero de que sí se puede, señora Ojeda, así que échale ganas. Mientras tanto, tenemos noticias con RadioPatrulla.com. Lamentablemente muere el del Mustang, otra vez un accidente volcado, esto en Vía Colonial. Apenas si llegó con vida al Hospital General de Mexicali un hombre identificado como Jonathan Zamora Rosas, de 29 años, luego que al circular con su Mustang a toda velocidad por las calles de Vía Colonial, perdió el control al darse vuelta y se volcó quedando las llantas para arriba. Al llegar al lugar, agentes municipales de Palaco encontraron al hombre inconsciente afuera del auto, el cual no traía el cinturón de seguridad. Salió este pues despedido, sufriendo lesiones de consideración, además dentro y fuera del Ford Mustang modelo 10 de 2010 con placas de California, se encontraron botellas de cerveza. Vecinos del cruce de la avenida San Clemente y de la calle El Cajón salieron al escuchar el estruendo y encontraron al hombre herido junto a su auto, por lo que llamaron al 911 y le prestaron los auxilios. Luego los de la Cruz Roja lo llevaron al nosocomio civil, donde se informó que lamentablemente pues había muerto. Y aquí es donde hablamos acerca de la prevención y también, miren, no tomar bebidas y conducir, sobre todo pues a alta velocidad. En este accidente, fíjate, lamentablemente esta persona, 29 años, digo, qué desperdicio, ¿no? Me imagino que debe ser padre de familia y que hay gente, mucha gente que lo llore. Desafortunadamente le perdió el respeto a la velocidad y al consumo de bebidas alcohólicas. Cuando el carro volcó, salieron despedidos botellas de cerveza que traía en el interior. Esta persona, el accidente lo tuvo a las 5 pasaditas de la mañana, o sea, iba amanecido a su casa probablemente, y desafortunadamente en el camino pues encontró la muerte. Habrá limón. Juan, encarcelan a 3 violentos ladrones capturados por elementos de la Dirección Federal Pública Municipal e investigados por la Policía Ministerial del Estado. Se logró poner ante el juez de garantías a 3 personas relacionadas con robos y asaltos en lo que es el transporte público, está involucrado. Los 3 quedaron en prisión preventiva, informó la subprocuraduría de la zona Mexicali, el licenciado Fernando Ramírez Amador. Fíjate que los 2 primeros fueron los hermanos Giovanni, de 22 años, y Miriam Guadalupe, de 18, que se creía antes, la primera vez que se dio la noticia, que eran parejas. Pues sí, eran parejas para robar, pero no parejas sentimentales. Estos despojaron de manera violenta al chofer de un camión urbano de los Atusa del dinero, los pasajes, perpetrado el día 15 de julio pasado en las inmediaciones del Centro Cívico y Comercial de Mexicali. El chofer declaró que ese día transitaba sobre Boulevard Anáhuac y Calzada Independencia, cuando uno de los pasajeros, acompañado de una jovencita, le pidió que se detuviera para apearse. Cuando estuvo a punto, a él lo amenazó con un puñal y le quitó los billetes que traía, hasta el dinero de la marimba. Fíjate que Giovanni le entregó el dinero a la Lupe, que esta lo guardó en una bolsa negra que traía para posteriormente bajar de la unidad y darse a la fuga. Pero el chofer este se puso a las tientas ahí rapidito y marcó al 089, y los agentes respondieron bien. Esto se logró atajarlos por la avenida Fuerza Aérea y calle Mazapil. En la otra audiencia se vinculó a proceso a Antonio, de 46 años, quien, abusando su vestidura de chofer de Uber, se metió hasta la casa de la señora de tercera edad en la avenida Islas Chipre del fraccionamiento Santa Mónica, el Uberrap. O sea, un joven chofer de un vehículo de transporte, y se le acomodó a solo de rata Uberrap. Fíjate que este mundo le sustrajo dos televisiones de plasma y diversas joyas, y le subió a su taxi y se fue de visita a la casa de un amigo, quién sabe de las mismas mañas que él, acá en Villa Fontana, donde 2 horas después lo encontraron los uniformados, pues un vecino de la víctima lo vio y lo denunció. Sus vecinos observaron cuando el ahora vinculado salió del domicilio y subió las teles a un Dodge Actitud color gris de modelo reciente, cuyas placas anotaron, y fue así como se logró su aprehensión. Bien, aumentan los asesinatos en el estado. En Mexicali, en todo el 2016, fíjese, hubo nada más 113 asesinatos en todo el año. Y bueno, hasta julio se llevaban 53. Hoy por hoy, en este 2007, en lo que va de julio,
en Mexicali llevamos 90 personas privadas de la vida en forma violenta, según las cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Esto, bueno, entre estos informes de la Procuraduría General de Justicia y las cuentas periodísticas que vienen a dar esta cifra de 90. En Tijuana los homicidios violentos están a punto de duplicarse este año comparados con el 2016. Hasta el 21 de julio van 869 asesinatos, más los que se acumularon el fin de semana, según el análisis estadístico 2017. Esto según información que tiene la Procuraduría General de Justicia. En este mes, un elocuente pues aumento en ambos municipios, solo que Tijuana se han disparado en forma verdaderamente alarmante, ya casi al 100%, mientras que en Mexicali se estima que el aumento es del 70%. Cabe hacer mención que estas últimas cifras son extraoficiales, toda vez que la Procuraduría de Justicia nos dio algunos datos y los complementamos con otros. Pero bueno, es importante que usted sepa esta información porque es lo que está pasando en nuestra comunidad. Es hora que nos vayamos al primer corte comercial, ¿no, Melissa? Sí, claro que sí. Recordará, nuestro número en cabina es el 556-0555 y nuestro correo electrónico es radiopatrulla@hotmail.com. Vecinos del fraccionamiento Lomas Altas vivieron una contingencia ambiental, ya que algún pirómano retardado le prendió fuego a dos basureros formados por irresponsables que arrojan ahí sus desechos, lo que generó una gigantesca humareda, ya que en estos lugares había llantas y hasta muebles. Vecinos del fraccionamiento Lomas Altas vivieron una contingencia ambiental, ya que algún pirómano retardado le prendió fuego a dos basureros formados por irresponsables que arrojan ahí sus desechos, lo que generó una gigantesca humareda, ya que en estos lugares había llantas y hasta muebles. Bien, ya estamos de regreso y seguimos con mucha información. Mire, ¿y eso qué fue tú? No sé. Como que pisaste un gato. No, traigo pero no hay aquí de esos animalitos. Sí, traía muchos gatitos. No, no. Bueno, mejor damos información ahora. Bien, bueno, fíjate que atrapan a dos asaltantes, uno apenas tiene 17 años. Estos dos mendigos cayeron en manos de la justicia luego que se les ocurriera asaltar con pistola en mano a un transeúnte al que despojaron de su celular de alta tecnología, que cuenta con geoposicionador satelital, lo que llevó a los elementos al lugar donde estaban. Luego de hacerse cargo de ellos, la ministerial resultó que en el vehículo en el que ellos andaban también tenía reporte de robo. Alejandro, de 25 años, y Jerónimo, de 17, además del robo con violencia, serán presentados por la portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y robo de vehículo con violencia. Resulta que un ciudadano salió de un autoservicio ubicado en la calzada Cuauhtémoc y Río Presidio y fue intervenido por estos granujas, que lo amagaron con un revólver para despojarlo de su iPhone 6 y emprenderlo huida a bordo de un automóvil Volkswagen Jetta. Es un Golf 2016. El fundido marcó al 911 y le enviaron patrulleros al lugar, donde al ser entrevistado le dijo a los oficiales que su dispositivo móvil podría ser rastreado, por lo que los gendarmes
pudieron ubicar al par de facinerosos en las inmediaciones del fraccionamiento Valle de las Misiones a bordo del vehículo estacionado. Los muy atarantados discutieron sobre quién se quedaría con el celular cuando les cayeron encima. Al pegarles una esculcada de rigor, les encontraron a bordo del vehículo un arma de fuego calibre 357 Magnum Smith & Wesson con 5 tiros útiles. Solo el adulto fue enviado al juez calificador, al que le falta 9 meses para ser adulto. Se le canalizó a la unidad de atención al menor, que lo enviaron al juzgado para adolescentes. Pues mire, en este mismo tenor y por alusión a lo que son los menores que participan en delitos, hay que recordar que con el nuevo procedimiento, con el nuevo código de procedimientos penales que afecta a toda la República, bueno, pues los menores ahora son inimputables, es decir, no los podemos acusar de nada. ¿Cómo? ¿De nada? ¿What? Sí, ¿te acuerdas que por ejemplo antes teníamos problemas con la granja para menores, la conocida granja como menores, sí. Que ahora es el centro de ejecución de medidas para adolescentes? Bueno, pues antes había 300 o 400 chamacos, hoy no llegan a 100. ¿What? No, nada más los que de plano así, asesinos, pues si tú no vendías, ¿no vendía piñas? No, no entra. No, lo van a mandar, lo van a mandar al juzgado para adolescentes, sí. El juzgado para adolescentes va a determinar que es inimputable e inmediatamente se lo llevan con su papá, su mamá, se lo entregan, el señor cuida a su niño. Ah, yes. Y así como esto, ocurrió también que unos forajidos armados armaron una corretiza ayer allá en la zona desde la Robledo hasta la colonia Hidalgo, que se venían dando a la fuga. Es un tío y su sobrino adolescente que asaltaron una gasolinera en la colonia Robledo, bueno, a la altura de la Robledo por la carretera San Felipe. Estos tipos protagonizaron pues peligroso episodio, ya que se dieron a la fuga y son dos: es un adulto de nombre Jesús de 35 años, alias El Aviar, y su sobrino, el conductor, su sobrino Etan Javier de 15 años, hágame usted favor, ambos originarios de la ciudad de Tijuana. ¿Ah? Ellos andaban en este vehículo y llegaron a la estación Robledo. Bueno, está la estación de gasolina que está en el kilómetro 6, en el kilómetro 6 de la carretera San Felipe, y se robaron como 3,500 pesos. La parte quejosa dijo que llegó este vehículo color blanco y pensó que iban a despachar. El copiloto descendió y le dijo: ¿sabes qué? Dame todo el dinero que traigas en las bolsas, no te hagas. ¿Cómo le dijo? Dame todo el dinero que traigas en las bolsas, no te hagas. La señora le dio lo que traía en la bolsa derecha del pantalón, le dijo: no te hagas, le dijo, es más, dame el teléfono que traes en la bolsa izquierda y lo que traes el dinero atrás también en la bolsa de atrás. ¿What? Estamos revisando, le dijo, tenemos rato observándote. Y la señora hizo como que dudó y este sujeto le enseñó una pistola escuadra color gris que traía, y pues la señora dijo: pues ten, que al cabo ni mío es. El caso es que les dio el dinero, estos se dan a la fuga, se hace el reporte, los detectan en plena circulación por la carretera San Felipe, estos se dan a la fuga, se meten por la 1810 hacia la colonia Hidalgo y ahí me los acorralan y los detienen. Etan Javier, este muchachito de 15 años, tiene su domicilio en la Casa Beta, Tijuana. Es decir, ni casa tiene, ni familia, y su único pariente es este infeliz de 35 años de Jesús. Así es que, pues hágame usted el favor. ¿Tienes una llamada? Tenemos una llamada, órdenes, buenos días. Muy buenos días. ¿Sí? ¿Quién habla? La señorita Flores. Lupita Flores. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Pues estoy bien, gracias a Dios. Espero que todos estén bien. Pues hoy mirando el almanaque, vi que era el 24 de junio. ¿Sí? El día de San Juan. No, ese es el de junio. El de julio. El de julio. Pero miren, si usted y yo festejo, no se cuida. Sí, porque pues no le festejamos ni nada, ¿verdad? No, 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 pero ya sabe, que lo quiero mucho. Y muchas gracias. Que sea, ahí teníamos el almanaque en la mesa y dije: ay, pero ¿cómo se me pasó ese día, pues? No, pero es el 24 de junio. Y no me festejaron nada. Es lo que te estoy diciendo, y que me dio el manate que el 24 de junio había sido tu onomástico y todo lo que tú quieras, sí. Por estar gritando, ¿no? Porque es el 24 de junio. Ya sabes, todos los días. Un abrazote para ustedes. Muchas gracias. ¿Y cómo andan las cosas ahí en su colonia? Cuéntenos. Pues muy bien, aquí lo que hay de problemas es pues uno de los problemotas, pero eso me gustaría así, así luego le hablo. Luego le hablo porque son unos problemas muy serios. Bueno, mire, ahora la Dirección de Seguridad Pública dice que van a estar bien atentos. Hay una unidad de proximidad ciudadana que nos están haciendo caso, así es que pues ahí lo que tenga nos va diciendo y ahí se los vamos pasando. No, no, no es cierto. Porque
constatado muchas cosas aquí en ciertas colonias. Entonces, pues aquí necesita que viniera uno de esos señores y aquí en mi casa y me venga y me desmienta y me diga, ya hicimos lo que debíamos de haber hecho. Pero no es cierto, Juan. Pues con referente a lo del agua, Juan, pues ¿cómo es posible que se esté haciendo tanta violencia porque la gente está reclamando? Pues yo pienso, estoy mal, estoy bien, no sé, pero el agua no se la... ¡Adiós! Pero el agua no se la deben de llevar los... No la deben de usar los señores de la cerveza, porque... Pues no sé, uno es ignorante en eso, pero para mí están muy mal y no hay quien nos ayude. Pues muchas gracias y Dios nos bendiga. No, muchas gracias a usted por hablar, que como siempre sus opiniones son muy, muy respetables. Y denos chance, denle chance aquí a la Gran Limón para que cuando tenga algún asunto, bueno, pues ahí, miren, no resuelven todo porque no es un ente policiaco, pero sí están ayudando a resolver problemas. Le voy a contar lo que pasó. Proximidad Ciudadana, como resultado pues de peticiones que se dieron aquí en Radio Patrulla del Aire, que nos llegaron aquí, Abraham Limón apuntó cuando apuntaba, porque no apunta. Ah, sí apuntó, ah, perdón. Juan. El caso es que como resultado de estas peticiones, la unidad de Proximidad Ciudadana acudieron a dos asuntos que nos dijeron por separado. Uno era que en el parque que está en la calle 11, Heroico Colegio Militar, ahí en el fraccionamiento 27 de septiembre, había personas arrojando basura, así como otro caso en el kilómetro 10.5 de la carretera San Felipe. Se enviaron personal, el oficial Soto acudió al lugar personalmente, realizaron un recorrido primero por el área verde ahí de enfrente del cuartel, que es propiedad del ayuntamiento. Anotaron que se conserva limpio y tiene muy buen mantenimiento de áreas verdes. Localizaron a una persona del sexo masculino que pernoctaba en el lugar. Se le entrevistó, dijo no tener domicilio fijo. Se le ofreció que lo trasladaban a el albergue, pero declinó y se retiró del lugar. Y en el caso de la queja acerca del basurero clandestino en un lote donde están depositando basura a la altura del kilómetro 10.5 de la carretera San Felipe, corroboraron que efectivamente ahí había decenas de bolsas negras que contenían basura y que habían abandonado personas desconocidas, debido a que eran residuos de alimentos y de actividad humana de fácil descomposición y que, bueno, podrían generar un poco de infección. Se dio aviso a Jonathan Vallejo de los servicios públicos, quien envió un vehículo y retiraron dicha basura del lugar. No lo dijo la autoridad, pero mire, kilómetro 10.5, mucha gente, son residuos de la basura que si bien lo pusieron en bolsas negras, los de Mexicali Resiste, pues los dejaron allí a un lado del camino. Digo, hubiera sido más fácil esperarse que pasara el de la basura, que al cabo ahí pasa el camión. Espérese, se lo echan y ya se lo llevan al basurero, digo yo, pero bueno. Seguimos con información con don Abraham Limón Campaña. No es tan fácil de así como dices, porque ya el camión cuando ya va por ahí, ya van llenos los camiones, Juan. Pero qué bueno que hubo gente que se preocupara y lo puso en bolsas. Y con la denuncia que se hizo, pues ya se mandó el troque de la basura y se arregló. Pero tenemos una, nos está monitoreando la licenciada Patricia Galván. Le mandamos un saludo muy afectuoso. Está viendo a ver qué decimos o qué no decimos, así es que aguas. Es al que le dé la comida. Es al que le dé la comida, no sé. Ok. Está quejándose amargamente de ti, ¿verdad? Pero no han comido. Fíjate que buscan ayuda para familias afectadas por un incendio, Juan. Tratando de apoyar a las familias de la colonia Santo Niño, que sufrieron pérdidas totales en sus hogares en días pasados, la presidenta del patronato del DIF municipal, Margarita Flores de Sánchez, hizo un llamado a la comunidad para ayudar a estas personas que perdieron su patrimonio. El pasado domingo, por la noche, inició el incendio en la colonia Invención, entre la avenida Santa María y la calle Salvador, en donde se extendieron las llamas afectando a otros domicilios más allá donde empezó el siniestro, dejando 4 familias afectadas. En un comunicado se dio a conocer que se necesita ropa para adultos y para bebé de 2 meses, y así como alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, pañales, zapatos, muebles en buen estado y material de construcción, lo cual permitirá a estas familias recobrar sus vidas, Juan. Pues precisamente en ese sentido, ayer se dio a conocer que
precisamente los de Proximidad Ciudadana, Abraham, acudieron hasta la colonia Santo Niño, en donde rápidamente echaron manos a la obra y se pusieron a ayudar a estas personas de... ¡Ay, esta cosa ya se trabó! Acudieron a ayudar a todas estas familias que están viviendo un momento difícil. Y pues, ¿qué más ayuda? Que primero, limpiar el lugar. Lo que hicieron fue, llevaron dompes, llevaron un pequeño trascabo e hicieron el levantamiento de escombro del lugar, retiraron todo el escombro que estaba ahí. Esto también con el apoyo de la sociedad civil. Las autoridades municipales realizaron pues esta jornada de limpieza en estas casas que resultaron afectadas por el incendio. Las instancias involucradas fueron la Unidad de Proximidad Ciudadana de Seguridad Pública a cargo del oficial Lora, la Dirección de Servicios Públicos y la Asociación Civil Ayudando a Mexicali, en donde también fueron importantes las gestiones que hicieron con el coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano, el jefe del Departamento de Inspección y Aseo Pública, Jonathan Vallejo, que está interactuando muy bien con los de Proximidad Ciudadana. Hicieron pues esta limpieza de este terreno donde estaban cuatro casas, ocurrido pues el incendio el domingo 16 de julio. Más de 70 metros cúbicos de escombro fueron retirados del lugar, que es bastante, y este trabajo de limpieza duró más de 6 horas. Finalmente, para atender, se dio pues esta participación entre ciudadanos y autoridades municipales. Ya se llevaron una retro que le dicen Bobcat, dos pickups, un camión de volteo, particulares, y los oficiales de Proximidad Ciudadana fueron los que hicieron este servicio. Y tenemos más información con Melissa García. Rápidos, jarezos y rateros. Sí. Agentes de la Policía Municipal de González Ortega detuvieron a dos tipos y una fulana que se paseaban con exceso de velocidad en un auto robado, esto en la colonia Mirasol, tras una rápida respuesta por parte de los oficiales a una denuncia ciudadana. Así se logró la detención de Francisco Alex El Caca, de 25 años, José Enrique, de 29, y Alondra, de 22. Quienes fueron detectados durante un recorrido de vigilancia de los Germanes se percataron de un vehículo que circulaba a mayor velocidad de la permitida. Al notar que eran los policías los que les marcaban el alto, aceleraron la marcha, lo cual provocó que perdieran el control del automóvil. Terminaron impactándose con un poste y al verse perdidos decidieron emprender la huida de la infantería. En su desesperada huida robaron un Toyota Corolla color gris, pero no les duró mucho el gusto, pues casi de manera inmediata fueron acorralados por las unidades policíacas que los esposaron. Estaban en las averiguatas cuando se presentó al lugar al quien dijo ser dueño de uno de los autos involucrados, que acababa de ser robado e impactado por estos delincuentes. Seguimos con información con Don Abraham Limón Campaña. Fíjate, Juan, que afinan la asignación de recursos federales en cuestión de seguridad pública. Y esto nos lo dice el presidente municipal, el licenciado Gustavo Sánchez Vázquez, el cual llevó a cabo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora. Con la finalidad de impulsar la asignación de recursos federales para el presente año, la partida federal a ejercerse en esta materia asciende a 78 millones de pesos para el 2017, y serán destinados a la adquisición de equipamiento como radios, chalecos antibalas, armamento, así como para vehículos de policía para el patrullaje de la ciudad, el valle y nuestro bello puerto de San Felipe. El alcalde de Mexicali anunció que entre las acciones a llevar a cabo con dichos recursos se contempla, además de la implementación de programas de capacitación para elementos de seguridad pública, así como programas de prevención del delito en favor de la ciudadanía. Agregó que uno de los temas prioritarios en su administración es atender las demandas de los mexicalenses en el tema de seguridad pública, por lo que cobra especial relevancia la gestión de la pronta aplicación de los recursos asignados e equipamiento y prevención del delito. La reunión de trabajo se realizó en instalaciones del secretario del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la Ciudad de México, donde estuvo el director de Seguridad Pública Municipal de este municipio, el licenciado Alonso Ulises Méndez.
Bien, como a las 2 de la tarde aproximadamente llegará el presidente de la República. Incluso ya está un avión Hércules ahí en el aeropuerto de Mexicali y 3 helicópteros que se utilizarán para el traslado del presidente y la comitiva al Valle de Mexicali. Van a inaugurar el canal que antes le llamábamos 4 de abril, ahora le pusieron 27 de enero. Así es que es lo que van a inaugurar. Y también lo que es el nodo vial que se construyó ahí en la carretera San Felipe y lo que es la desviación hacia el ejido Michoacán de Ocampo. Esto será pues a las 14 horas y ahí estarán inaugurando estas obras. En estos actos van a acompañar al presidente, va a estar el secretario de Agricultura, el de Comunicaciones y Transportes, el famosísimo aquel que se le cayó el puente. Estará también el director de la Comisión Nacional del Agua, estará también el gobernador del estado, bueno, el presidente municipal y todo mundo, porque bueno, pues cuando viene el presidente, todo mundo tiene que ir. Y como dijeron que todo mundo tiene que ir, pues los de Mexicali Resiste también ya están bien apuntados para irse para allá. Inclusive estaban hace rato, se supone que el Israel iba a andar ahí, pero se les compuso el carro. Fíjate que el otro día deja el carro estacionado, ya sabes, bien estacionado como cosa. Sí. El caso es que deja su carro y llegan cuando se arma el operativo de desalojo y todo eso de los manifestantes, que era una movilización importante. Pues cuando llegan las patrullas, los lugares donde se iban a estacionar estaba el carrito de Israel. Y lo agarran y lo empujan, pero sin quitarle el cambio. Entonces le tronaron el collarín y varias cosas y ahí está sin carro el pobre hombre. Así es que andamos sin carro ahorita. El Israel... Ah, pero también es hacha el muchacho para los carros. Yo te lo presté uno y me lo entregó con... Me dio las llaves, las puras llaves. Me dijo, tu carro no sirve. Esto es lo que quedó bueno, ven. Pero bueno, le mandamos un saludo, anda queriendo arreglar su carro, me manda unas fotos, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Mándame fotos de dónde estás. Me mandó unas fotos donde está todas las manos llenas de estoy arreglando mi carro. Dijo, ah, bueno. Esperemos que sea pronto porque pues ya. De todos modos, miren, ni nos dejan entrar a los eventos del presidente, ¿eh? Ah, no. ¡Ah! Si vas a poder entrar. No, tienes que registrarte, dar nombre, santo, seña de cuál calzas, qué comiste y qué vas a comer. Ay, los machos. Mejor acá fueran las caiditas, les contamos luego cómo se puso el asunto del presidente. No hay mucha gente, hace rato andaba mi compañero Jorge Galindo de La Voz de la Frontera, ahí en la zona de El Caballito, se veía muy poca gente, no sé ahorita, esto fue a las 8 de la mañana, ahorita a esta hora ya no tenemos el reporte, pero no se veía mucha gente, así como que un gran contingente para ir. Esperemos que si van a hacer una buena manifestación, pues siga llegando más personas. Y si no, ahí en el kilómetro 10.5 se quedaron de ver. Seguimos con más información con Melissa García. Flamazo deja 3 heridos en la Carranza. A causa de una fuga de gas en la manguera de un tanque, integrantes de una familia resultaron con lesiones de diferentes consideraciones al ocurrir un flamazo en su casa en la colonia Carranza, delegación González Ortega, al oriente de Mexicali. Eran las 15:30 horas cuando se reportó a la central de emergencias vía el 911 que en la avenida 92 entre las calles F y G de la colonia de Invención estaba ocurriendo un incendio domiciliario, por lo que los bomberos de la estación 3 de Palaco acudieron prestos al lugar, donde no encontraron fuego blanco, pero sí a personas lesionadas por quemaduras. De inmediato se dividieron en 2 equipos, uno acudieron a modificar el peligro que pudiera subsistir y los otros en atender a las personas lesionadas, ya que se les enteró que hubo un fogonazo. Los lesionados eran 2 personas del sexo masculina y una femenina, quienes presentaban quemaduras en el 20% de sus cuerpos, de primero y segundo grado, por lo que solicitaron paramédicos para que los trasladaran en ambulancia a la clínica 30 del IMSS. Tras la rápida revisión, se logró saber que una manguera en mal estado provocó la fuga de gas en el interior de la finca, en donde estaban 3 personas que, al parecer, el gas se encontró en un chispazo en punto de ignición y pues se dio el flamazo. ¡Qué caray! Y pues ya ven que pues lo importante del país son pues esto del agua, esto que viene el presidente, esto del aumento de los asesinatos en Baja California, pero todo se va al olvido cuando empieza a jugar fútbol la selección y todo el mundo ayer estaba con la esperanza del partido y que México, y no hombre, vamos contra los tullidos de ahí de Jamaica, esos ni fútbol juegan, se me hace, y jugaban con cocos y no.
bien sobrados los de la selección. Ándale, que les van anotando un gol y que no los dejan anotar y que pierde México. ¿Cuál? Nos mandaron a Chihuahua un baile con todo el bueno que jugaban con Cocos, ¿eh? Porque sí, sí, porque le pegaron re duro a la pelota. En un solo gol bastó para sacarnos de lo que es la Copa. ¿Qué copa? No sé qué copa es. El caso es que, pues, valió que es. Ya no tenemos una buena selección. Veamos quién lo sabe. Bien, Juan, fíjate que en una nota de la tribuna de San Luis, donde nos dice que un motociclista cafre y además con droga, y la moto tenía las series ilegibles, por lo ahora que este salvaje está bajo investigación por la droga y por todo esto. Fíjate que Reinaldo, alias El Aldo, de 32 años y con domicilio en la colonia Mezquite, fue detenido ayer luego de ser sorprendido por elementos de la Dirección de Salud Pública Municipal cuando conducía a exceso de velocidad en la colonia Altar, mismo que al ser revistado se le encontró en posesión de metanfetamina. Además, está bajo investigación, ya que su motocicleta en que viajaba tenía las series de identificación alteradas. Una unidad de la policía municipal sorprendió al hoy detenido cuando iba en dicho automotor, bueno, motocicleta, por el callejón Nuevo León y la calle 27. Y esta es una moto itálica 2014, color negra, sin placa de circulación y con las series pues talladas, o sea, se la borraron, la cual era conducida con notorio exceso de velocidad, poniendo en riesgo su integridad física como la de terceras personas. Los elementos municipales le hicieron el alto para saber la causa de su conducir de esta manera y se percataron que entre sus pertenencias traía una bolsa de polietileno con una sustancia química de color transparente con las características de la droga conocidas como cristal, con un peso aproximadamente de 9 gramos y fracción, motivo por el cual fue puesto bajo arresto. Ahora este mendigo quedó a disposición de las autoridades y presentado junto con esta maléfica droga que traía, asegurado ante el juez de barandilla de la comandancia municipal para luego ser consignado por los policías municipales a la autoridad competente. Que no va a ser a las 2, que va a ser a las 3. A las 15 horas va a ser el evento en el que el presidente pondrá término pues a la hora del canal 27. Pues que leían muchos portacul. Que leían muchos portacul. Uy, y un montón de humedad, así es que, pues, para que sepa cómo arremanga, a ver si nos baja la luz, ¿no? Que no le pongan portacul, al contrario, que le echen más Ya te fijaste cuánto está la temperatura hoy, ¿no? Ya dijo. No, nadie ha dicho, ya no ha dicho el clima. Vamos a estar ahora 40 cubos, según me dijeron, pero una humedad. Anoche llovió para empezar, si no se dieron cuenta. ¿Para dónde? Aquí en Mexicali. Para mi casa, el agua llega por tubería. Ah, ok, pero allá ¿para la tuya? No, llovió, y la mía está en Guadalajara, pero bueno. No, Juan. Así es que ya saben. Y lo otro va a ser el kilómetro 35 de la carretera San Felipe, así es que si no van a ir los de Mexicali, resiste, pues que empiecen a agarrar carretera, porque va a estar... Está lejecitos, ese está ya hasta la entrada del Michoacán de Ocampo. Hoy ellos están en el 10, les faltan 25 kilómetros. Dice que a las 15 horas del día de hoy va a estar. No, mejor Melisa, gracias. Adelante, Melisa, con el clima, por favor. Tienes toda la razón, Juan, sí, es cierto. Yo, para empezar, la vestimenta que traigo no tiene que ver nada con las chicas que esta muchachita va al clima. ¿Pero por qué? ¿Qué más quieres? Del carisma es lo que importa, ahora se habla. No. Ahí él tiene toda la razón. Tiene un club de admiradores que luego te cuento, ¿eh? ¿Qué pasó? Sí. Tienes un club de admiradores. Todos aquellos que acostumbran bajarse del carro sin abrir la puerta. Uy, luego te cuento. Adelante con el clima. Pues actualmente nos encontramos con una temperatura de 33 grados centígrados con una sensación térmica de 37. La máxima para el día de hoy es de 39 grados centígrados, pero la mínima será de 28. Estará mayormente nublado y nos encontramos con una humedad del 50%, así que le va a dar calorcito al señor presidente. ¿Cómo te vas a la de patrulla? Hoy abre ya taquería Las Quintas. ¿Las Quintas? Las Quintas. Ah, es una taquería. ¿Una taquería? Sí. Buenas, no como las de... Bueno, ya no digo nada. ¿Y dónde va a estar esta? Esta nueva opción gastronómica en Mexicali va a abrir las puertas el día de hoy, 24 de julio. Es las taquerías Las Quintas, que ofrecerá una variedad de suculentos tacos estilo Sinaloa. Esto en su lugar, ubicado en la calzada Cetis y calle Novena, frente a los almacenes de la Coppel. En la taquería Las Quintas, usted podrá disfrutar de ricos tacos de carne asada, sirloin, desmillo, agujas y otros finos cortes, quesadillas,
o gorditas. Esto con una gran variedad de ricas salsas, frijoles y cebollitas asadas y mucho más. Abierto a las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche y los fines de semana hasta las 2 de la mañana. Todo con un gran ambiente familiar. Venga a probar los ricos tacos estilo Sinaloa que les aseguro que les recomendarán. Bien, pues ya se nos acabó el tiempo. Ey, ¿sabes quiénes se apuntaron ya para ir a recibir a Peña Nieto y llevan monos ahí para quemarlos? Una tortuga ninja, una piñata de tortuga ninja, le pusieron la cara de Peña Nieto y otros son Spider-Man. Salvajes. Y ya están, no, pues ya están listos, ya sabes cómo se ponen, para que los invitan. Okay. Ya están listos para ir no es Mexicali Resiste, son los de el Frente Cívico Mexicalense, ya sabes, este muchacho Tamaí y sus agremiados. Gracias que nos escuchó. Ya está aquí el señor Arturo Galván con su programa Radio Tribuna 1120 de aquí para que no. ¿Sí te supiste? Sí, claro. Ok. Ya tengo dos días cubriendo, los dos viernes que lo cubrimos. Es que se llama acá. Gracias, y lo vemos mañana. Nos ve mañana si quiere, 2 de la tarde. Oh, pues, 9 de la mañana en la 1120 de MLS. Gracias. En Radio Patrulla del Aire.